to it. Pide pelota larga, Holzemann. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para qué, porque tiene la vía del alto peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar el trago. Alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? Así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol. Uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol de Maradona, llega siempre Maradona, genio, 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 mi primer sueño es jugar en el mundial, y el segundo es salir campeón. Aquí está, está la libera que quiere liquidar el partido con Fleita, que no está en posición adelantada. La Fleita con Asi. ¡Gol! Es el que no se ve, el que se da todo sin esperar nada. Eso es el libro. Eso soy yo. Finalista de la Copa del Mundo. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bueno, si no entró esta, viejo. No, si no entró esta, chao. Está embrujado ese arco. Es una cosa increíble, la verdad que es una cosa increíble. Pozo contra mí. Pozo contra mí. No me es así, me lo va a comprar. Pero siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos en este partido. A Torresani, seguro le van a 43-10 séptimo piso. Mañana nos vemos, Guido. Esto es lo nuestro, esta es la música que he escuchado siempre y la música que me ha acompañado siempre. Sin Oscar Alfredo Perejil Formento, hoy con Quique Gramajo, en todo, iluminación, cámara, lo que sea, arrancamos este programa de la Gloria de Voto, número 23, el número 23 en el día de hoy, así que bienvenidos a este programa donde estaremos compartiendo todo lo que hicimos en la semana, porque nosotros llevamos la cámara a todos lados. Es un reality show en donde cuando vamos al baño, cuando estamos en la cocina, cuando estamos agarrando a alguien para la joda, nos están agarrando para la joda a nosotros, cuando estamos en un asado, cuando estamos con amigos, con enemigos, todo lo filmamos nosotros. Sí, la mayoría son de estas últimas, enemigos y pocos amigos, porque después asado estamos comiendo poco, excepto por ahí algún esporádico. Laburar también poquito, pero bueno, estamos acá, con cara de sueño, pero estamos presentes. Somos la Gloria de Voto TV, programa número 23, y tenemos absolutamente de todo, por lo menos hemos recorrido el país. Y usted que por ahí escucha por la radio dice, es verdad, van, vienen. Sí, hoy tenemos viaje. Estuvimos la semana pasada en Córdoba Capital. Después volvimos a Pergamino y nos volvimos a ir a Córdoba, pero a Río Cuarto. Siempre con polémica, nunca un partido tranquilo nosotros. Y sobre todo en esta etapa del torneo Federal A, mucha polémica, triangular por el descenso, presentes de alguna u otra manera. En uno de los partidos sí estuvo este equipo que usted está viendo en cámara. En otro de los partidos, claro, teníamos al mismo horario un partido por la zona campeonato. Tuvimos un equipo B, inédito, por primera vez en la historia de la Gloria de Voto. Así que bueno, contentos por eso. Y por supuesto, la polémica, Estudiantes de Río Cuarto, Alvarado. Bueno, Liga Local, de todo tenemos en el día de hoy. Lo dijo Juan, Liga Local. Ya la segunda fecha de la primera división. Hay una de las zonas de segunda división que arrancó este fin de semana, que tiene un equipo menos. Estaremos con todos los resultados, estaremos con imágenes. Juventud, Unión Regional Amateur. Único equipo de la ciudad, de nuestra liga, que nos sigue representando, arrancó mal. 1-3, partido de ida, octavo de final con General Rojo. Tiene la posibilidad de revertirlo el domingo en el Carlos Grondona. Sí, es complicado, pero está todavía en carrera el conjunto celeste. Ojalá que lo pueda dar vuelta para poder seguir en camino en este regional amateur. ¿Arrancamos? ¿Qué te parece? Invitamos a toda la gente. Arrancamos de esta manera, quédese. Le hacemos compañía por la pantalla de Somos Pergamino. ¡Música!
cuándo, cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Yo tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. Casa. Está Estudiante de Río Cuarto. Está el equipo local con Peralta con la número 1, la 2 para Foglia, la número 3 para Suárez, la número 4 para Benavides, la número 5 para Oviedo, la número 6 para Bester, la número 7 para Cerizole, la número 8 para Cainelli, la número 9 para Gésar, la número 10 para Cabrera, la número 11 para Bruno Sepúlveda, los dirigidos técnicamente por Marcelo Vázquez. Del otro lado ya está en el campo de juego el Torito del Matadero, recibido por un puñado de hinchas que ha venido a acompañar, se ha metido entre dirigentes allegados, pero que han hecho una tribuna que está haciendo mucho ruido. Está el Torito que va esta tarde con estos 11. La número 1 para Matías de Gra, la 2 para Quiles, la 3 para Ponce, la número 4 para Caro, la número 5 para Roberto Bocci, la número 6 para Diego Werner, la número 7 para Julián Boneto, la número 8 para De Petris, la número 9 para López, la número 10 para Canuel, la número 11 para Gaspar Gentile, los dirigidos técnicamente por Marcelo del Bulli Giganti. Decíamos, claro, no hace modificaciones en la previa, bueno, un error. Hay alguien que sí está afuera, que llegó a la quinta amarilla, ese Manuel Urquiza, el hombre de Rufino en la provincia de Santa Fe, que hoy lo estará viendo, que lo está siguiendo. Somos el equipo de la Gloria de Voto, estamos transmitiendo hoy en dos canchas. Pentagonal final, sí, aquí en Río Cuarto, a 200 y pico de kilómetros. Estamos con todo un equipazo, ¿eh? Allá José Negrete, junto con Gaby Vázquez, Rafaela Falugui, Maru Burat, están haciéndonos la transmisión para Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, duelo clave por el descenso. Este empate me parece que deja a uno fuera de competencia. Claro, si es 0-0 se va al descenso Gimnasia y Tiro en el mismo día de hoy, al igual que hace...
mejores del torneo federal, sin duda. Igual te digo, no se enojen los demás, pero como la de Atlético Paraná creo que no hay, ¿eh? Buena, mucho de Boneto, para Caro, abrió el pie, le pegó. Se fue al ataque, abrió el pie, le pegó seco, le clavó abajo contra el palo derecho de Adrián Peralta. En 8 minutos la sorpresa en el Cantini, la del Torito, gana de Varado, gana el equipo de Estudiantes, que no lo esperaba a esta altura. Bueno, un verdadero golazo, ¿eh? Delira la gente de aquí de Alvarado Mar del Plata, que se ha arrimado hasta el estadio. Buena jugada de Boneto, abriendo juego, y cómo se conoce con Caro. Grande para todo el público que está mirando, Juan, por nuestro canal de YouTube, de una manera impresionante. Sí, en gran número. Gran número en el día de hoy. No nos vamos a adelantar. Falta todavía para que termine, pero va camino al récord, ¿eh?, de esta temporada. Viene el centro contra el área. Pasado por el casco. Este complemento 1-1 el juego. El cabezazo letal de Ferreira para el 1-1. Viene el centro contra el área. La deja correr Ponce, no llegaba. Cainelli está en la base. Volvió a la gente, dijo: 40 minutos. Tiro de esquina para Estudiantes, que no quiere ganar en esta pelota detenida. Lo aguanta Alvarado, que tiene un cambio más. Charla el Trapito Ceballos con Gigante y por ahora no se viene nadie. Ya está a altura de cambio, digo, Salazar para la pelota parada. Sí, ¿no? Sí, sobre todo para consumir algunos minutos, porque se ha venido Estudiantes, sí, acaso del final. Sentile, nada más. No, no. Quedó sentido. Cabrera, bueno, me parece que es, ¿no? Viene el centro del Colo Cabrera contra el área. Saca Canué, va Molina. La quiso darme de media vuelta. ¡Falta! ¡Falta! Cobró el árbitro, te digo, peligrosísima. Es César el que está sentido. No es César. Es el 8. Cainelli. Cainelli que está fuera, juega con 10 Estudiantes. Que lo quiere ganar, empujado por su gente y por este tiro libre. No lo puede creer la gente de Alvarado, fíjate. Juega uno menos Estudiantes. No, no vuelve Cainelli, decididamente. ¿No va a volver? No, me parece que no. No, no va más. No, no va más. Sí, sí, es calambre tirando contra altura. Y hay que pensar en los próximos partidos también, ¿eh? Porque el sigue queda libre. Sí, está bien. No se quiere perder partido con Boca. Claro, también. Va a pegarle a ese tiro libre Ferreira. Para darle con derecha también. Indirecto. Está, eso, ¿eh? Sí, te digo, está Foglia. Foglia, esta cancha, le ha metido un golazo a Maipú. Le pega con, en los dos perfiles, no tiene ningún inconveniente. ¿Vos decís que es indirecto? Sí, no, sí, levantó la mano. A ver, no veo la mano. No, levantada. Hay que ver ahora, ¿eh? Pero recién cuando cobró. A ver. Para acá. No tiene la mano levantada, te digo. Para mí no era Foglia. Cabrera se pone para zurdo, pero no es zurdo. No, es directo, Juan. Atención, peligrosísimo. Ahí indirecto, levantó, indirecto. Ahí levantó la bandera. Va Foglia, metió, bueno, centro, cabezazo, la tiraron al centro, tira el gol. ¡Ah! A los 41 llega el desnivel, lo gana el equipo local. Delirio absoluto aquí en el Imperio, delirio absoluto de Estudiantes de Río Cuarto. Besazón por parte de la gente de Alvarado, que juega ganando el partido en gran parte, que no lo puede creer. Vete Ponce, se va con Sepúlveda, se pone cara a cara, se va de las manos, se va de la mano del partido, se lo da de las manos al árbitro. Marcelo Vázquez también dentro del campo de juego. ¿Cuándo se va contra Marcelo Vázquez? Se agarró con Vázquez. Atención. Vázquez contra De Petri. Lo sacan. Termina el escándalo. Termina mal. La gente de Alvarado protesta. Y con razón, la última falta. Acá no lo pueden tener. Fíjate, no lo pueden tener. Desencajado. Va Matías Quintero. No entiende, ¿no? Con Vázquez, no entiende. Ah, se metió en la cancha, se metió en la cancha y evitó el gol. Es eso, quizás sea el desahogo.
42, 43 minutos. Es una caldera el estadio. Le ganaba Alvarado, que le dio vuelta a Estudiantes. Fíjate cómo está Caro. Lo intenta hacer la última, la quiere meter contra el área. Tocó para Molina, aguanta Mónica y Molina tiró por un costado. El árbitro que no más. Ha terminado el partido. Ha ganado Estudiantes. Se están yendo. Ahí está. Creo que no tiene que pasar. La policía no está ahí. No, la policía estaba acá. Sobre todo la infantería. Se han metido gente a la cancha. Ahí está la policía, ahí está, ahí apareció. Yo creo que se va a apaciguar todo un poco. Se va a tranquilizar. Ahí está. Están tranquilizando. Sobre todo a los de Estudiantes, ¿eh? Sobre todo a los de Alvarado se dieron el encuentro. Un puñado de hinchas. Y los de Estudiantes que ahora vuelven a la tribuna. Bueno, se tranquiliza un poco, intervino la policía. Todo un poquito más calmado. Bueno, estamos en la parte. Tecnohouse lo ayuda a proyectar el sueño de su casa propia. Fabricamos viviendas industrializadas, construidas con materiales de la más alta calidad. Con Famago es fácil. Tenemos todo el equipamiento que tu negocio necesita. Entrega inmediata, amplia financiación y servicio técnico propio en todo el país. www.famago.com.ar. Una asamblea que para nosotros es un hecho histórico, porque es la primera vez que se lleva adelante en nuestro sindicato. Los tripulantes, los aeronavegantes, vamos a poder elegir la junta electoral que va a fiscalizar la elección. Quiero mencionar como junta electoral a Gastón Castro, Norberto Marasco, Verónica Rey como titulares. Bien, es debidamente apoyada la moción. Por la afirmativa, por la negativa. Abstenciones. Así que para nosotros no es un hecho más, es un hecho histórico y muy importante para la vida de nuestro sindicato. Soy Manuel Elías. Llevamos 3 años de gobierno de Macri, Vidal y Martínez. Los tarifazos no paran y ya son impagables para todos. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes. La carga impositiva sobre los comercios y pymes es terrible. Si le sumamos las altísimas tasas para el financiamiento comercial y la caída de ventas por la falta de dinero circulante, pasa lo que todos ven y sufren. Despidos, cierres de comercios y empresas, miles de familias destruidas. Y el intendente mira hacia otro lado. Los abuelos ya no tienen acceso a los medicamentos ni a los alimentos adecuados. La inflación no para, el dólar está descontrolado, los alimentos triplicaron su valor solo en los últimos meses. Así no tenemos futuro. Pero tengamos esperanza, porque hay otro camino y es posible recorrerlo juntos, aún pensando distintos. Nuestro proyecto estratégico promoverá que Pergamino se desarrolle mediante la cultura de la producción y el trabajo, con acceso digno a la educación y a la salud. Quiero un Pergamino seguro, donde vos y tus hijos puedan caminar tranquilos. Quiero que a vos y a tu familia le vaya mejor. Sé cómo hacerlo realidad. Me preparé muchos años para gobernar. Un fuerte abrazo, Manuel Elías.
Se terminó el campeonato federal A para Douglas, si bien lo reflejamos a la categoría en otros partidos, ya sea del pentagonal final o del triangular. Douglas continúa laburando, no en el plantel profesional, pero sí con aquellos que quieren llegar al plantel superior. Enrique Horacio Cantoni, ¿le dice algo? Es todo un nombre, una institución. Se ha hecho cargo con todo un grupo de gente de las divisiones inferiores y por ahí muchos no saben, sobre todo los hinchas, de lo que se viene laburando. Bueno, una nota muy rica, nos cuenta todo y atención porque en el final le preguntamos si le gustaría volver a dirigir Federal A. Bueno, qué importante, ¿no? Sobre todo en una institución como Douglas, que haya un ícono y sobre todo que están capacitados, gente que está apta como para poder hacer este laburo. Pegadito a eso también tenemos Regional Amateur y por supuesto también siga de cerca, porque un gesto de los jugadores de Sport le va a llamar la atención. Nosotros ya hemos presentado un proyecto a fines del año pasado. Por suerte no dieron el ok, el aval. Y empezamos a trabajar. El objetivo nuestro es trabajar con los chicos, como siempre se viene dando, pero también no queríamos dejar de pensar en la primera local, porque Douglas se genera muchos jugadores y de repente son jóvenes y se van, se empiezan a ir, empiezan a buscar otros horizontes y prácticamente nos estamos buscando casi con pocos jugadores. Entonces el proyecto fue básicamente en traer 3 o 4 refuerzos de una cierta edad, caso Palavecino, caso Fernández, y después un chico más jóvenes, para apuntarle también para el proyecto de Argentino A. Así que creo que el trabajo se está haciendo de menor a mayor, y bueno, acá estamos trabajando, Diego. Como si, a pesar de estar poco tiempo y lamentablemente no nos fue bien en lo deportivo con Rubén, a mí me picó el bicho de empezar de empezar nuevamente a dirigir. Hacía mucho tiempo que no dirigía, así que empezamos un proyecto nuevo y bueno, acá estamos tratando de llevarlo a cabo como lo hemos planteado y lo estamos haciendo día a día. Estamos esperando que hay sub 13, sub 15, creo van a jugar un regional. Vamos a tratar de empezar a fogonear todos estos chicos y bueno, obviamente tener el plantel de sub-17 ya jugadores, ir mezclando jugadores para la primera, cosa que tengan un buen rodaje cuando en algún momento para Argentino A que estén los chicos ya preparados, que vayan medianamente bien preparados para lo que afrontar un campeonato de esa naturaleza. Me encontré con gente muy predispuesta, la verdad que los directivos se están portando de maravilla conmigo y con la gente que me acompaña. Y bueno, enseguida empezamos a llamar jugadores, han venido. Otros, lamentablemente, ya por una cuestión de tiempo, ya estaban en otros clubes. Pero bueno, nosotros seguimos observando. Por más que jueguen en otro equipo, yo le dije que soy un tipo frontal y abierto para todo pergamino. Entonces, voy a todas las canchas, pregunto quién juega, quién está. No solamente yo, sino el grupo de trabajo que tenemos. Estamos con Marcelo Pallero, que es el coordinador general. Nos lleva mucho tiempo, estamos muchas horas dentro del club, practicando y observando a los chicos. Entonces, también pasamos los informes, cada vez que nos pide la comisión directiva, e inclusive también estamos siempre en contacto con el técnico que va a ser Argentino A, así que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, de la forma que tenemos, lo mejor, digamos, profesionalmente posible. Empezamos con chicos muy juveniles, están bien trabajados, pero le falta la picardía de los partidos, digamos, del cuerpo a cuerpo, del hombre a hombre, de las paredes, de un montón de cosas, de un montón de conocimientos que se lo dan los partidos y obviamente la jerarquía de sus técnicos y del equipo de trabajo, porque, mirás un juvenil y juega bien, le pega muy bien la pelota, pero después no sabe marcar, no sabe cómo pararse en defensa, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los momentos clave del partido. Tenés que transformar eso, que el chico tiene que ser inteligente, saber los momentos que puede jugar y los momentos que hay que tirar al diablo, Diego, hablando mal y pronto, ¿no?
Eso básicamente es lo que le estamos exigiendo a los chicos. La diferencia es la tecnología que se usa hoy. Los chicos, la verdad, que nos encontramos con con gente buena, tratamos de rodear con gente buena. Preguntan todo, que nosotros antes no hablábamos. Yo cuando me tocó debutar en Nacional B o jugar en Primera División no hablaba, o me mandaban a cebarle mate a un compañero en una habitación, y hoy los chicos, cuando vos les decís esas cosas, te miran distinto. Pero en definitiva el fútbol es lo mismo. Ha cambiado la velocidad, ha cambiado los pisos, que están mucho mejores. Entonces los chicos tienen que aprender a valorar todas estas cosas. Creo que Douglas tiene muchas canchas, año anterior ha trabajado bien, tenemos 6, 7 canchas, y a veces no nos alcanzan por la cantidad de jugadores que tenemos. Así que tratamos de siempre estimular y siempre ir en búsqueda de mejorar el club. Un año y algo que se estuvo peleando, jugando en otra categoría, obviamente que todos los chicos querían seguir. Lo que pasa es que el presupuesto del club es muy fuerte y no es fácil conseguirlo. Entonces fuimos y le dijimos a los chicos lo que pensábamos, y bueno, por suerte creen en nosotros, están con nosotros, y hemos traído bastantes jugadores que se han ido afuera de Pergamino y están creciendo en la institución, así que eso para nosotros nos reconforta. No estamos estructuralmente para volver a jugar, porque es costoso, no es fácil, no es... Es muy costoso para jugar a nivel profesional. Mover los chicos, hoy un pasaje de colectivo, no sé, no te puedo decir, pero es una buena moneda para llevarlos, traerlos, el viaje, la logística. Entonces queremos empezar de como estábamos antes. Esto hoy es amateur y tenemos un equipo semiprofesional y queremos llegar a tratar de, como llegamos en su momento, con los chicos semiprofesionales a buscar un objetivo que es nuevamente el Nacional B, donde todos lo estamos apuntando. La idea es sacar la mayor cantidad de chicos posible para que lleguen en términos de 2 años. Así que eso lo vamos volando día a día. Los chicos van jugando, tienen todos los días actividades distintas. Así que estamos una cosa que no... Estamos, desde Douglas siempre tiene mucho trabajo. La verdad que desde que estamos ahí, estamos todos los días, son muchas horas. Venimos de las 15 horas hasta las 18, 19 horas. Y le damos de lunes a lunes. No es que ayer pedimos descanso, habíamos jugado el domingo. Y los chicos querían entrenar y le pedimos nosotros como profesores descansar, porque veníamos con hace un mes y pico que no teníamos un día de descanso. Así que estamos muy contentos de estar. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para dejar todo lo mejor parado a nuestra institución. Mirá, siempre falta algo, pero todo se consigue, Diego. Vos charlá con la gente. Ayer estábamos preocupados, tuvimos un par de chicos lesionados y hoy ya tenemos médico. Llamamos a unos amigos, nos respondieron, que eso es lo fundamental que vos podés tener. Va a haber un regional de sub-15 y sub-13, que ya tenemos dos equipos preparados. Están los técnicos preparados y bueno, estamos esperando que se abra ese campeonato. Así que estamos bastante, agarramos el equipo y bueno, de a poquito lo fuimos poniendo. Recién arranca el campeonato, llevamos dos fechas, hemos perdido un partido, hemos ganado el otro. Llegamos a una final de un campeonato que para mí, bueno, ahora es de una locura. Más que nada por los rivales, porque me pasó la semana pasada que se lo dije personalmente a Luis y al Moncho, con Alén, que jugaron el lunes, jugaron el miércoles. Juventud jugó una final el domingo, vuelvo a jugar el lunes y vuelvo a jugar el miércoles. Me parece que hay cosas que se podrían llegar a arreglar, pero bueno, eso ya no depende de mí. Pero sí me da para darle mejor calidad, o sea... Darle mejor calidad al trabajo que uno hace, porque no es fácil conformar un equipo en jugar 3 partidos casi en 90 horas. Está Marcelo Pallero como coordinador general, Cacho García como en reserva, Enrique en primera, Cacho García en reserva. Tenemos a Daniel Damore con el Tete Uturri. Y está Santiago La Cuadra, sub-17, sub-15, y lo tenemos al legendario Cubilla, y está también Renzo Bari trabajando con nosotros. Así que creo que
Encima los chicos que estábamos trabajando, los profes son jóvenes, están jugando en la primera local y saben lo que están haciendo. Sabe a lo que apuntamos. Así que muy, muy conforme con la gente que estamos trabajando. Por supuesto, sí, no te voy a mentir. Yo hacía mucho tiempo que no dirigía, tuve la suerte de acompañar a Rubén Rosselló, como te dije anteriormente. No tuvimos la suerte de que nos acompañen los resultados. Pero bueno, hoy te digo que me quiero preparar y con el correr del tiempo quiero dirigir, sí, por supuesto que quiero dirigir. Y me gustaría llevarlo a mí, de la mano a Douglas Nacional B, como lo ha hecho Omar, como lo ha hecho en su momento Juan Miguel. Así que me gustaría también, soy un tipo de la ciudad, y qué otra cosa más linda sería para mí hacerlo lo que otra gente hizo tan grande a la institución. Así que no tendría problema de más adelante de dirigir y darle para adelante. No, gracias a vos, Diego. Con un gran gesto y un excelente compromiso por la institución, los jugadores de Club Atlético Sports se juntaron la semana pasada a pintar las instalaciones, sus instalaciones, la de los vestuarios del Parque Azul, dejando su lugar de trabajo y sus herramientas lo mejor posible, teniendo en cuenta que es un poco lo que los va a hacer sentir más cómodos durante el día a día y por supuesto también a los rivales que tendrán cuando vayan a visitarlo a su cancha. Un gesto para imitar, loable, para no solamente chicos que son identificados con la camiseta, sino aquellos también que tienen mucha experiencia en el fútbol profesional y que se pusieron el overol, agarraron la brocha y pintaron para dejar una obra también en el club. Conmigo.
noches de sueños es espuma que tenés que estudiar. Yo no puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Decir que te has ido de acá a tu novio, papá, y a la universidad. Y al fin, por una vez esta noche, olvídate de todo en mi coche. Oh, puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Un saludo para la gente de La Gloria o de Voto. Qué complicada. Viviendas Tecno House lo ayuda a proyectar el sueño de su casa propia. Fabricamos viviendas industrializadas, construidas con materiales de la más alta calidad. Con Famago es fácil. Tenemos todo el equipamiento que tu negocio necesita. Entrega inmediata, amplia financiación y servicio técnico propio en todo el país. www.famago.com.ar. Una asamblea que para nosotros es un hecho histórico, porque es la primera vez que se lleva adelante en nuestro sindicato. Los tripulantes, los aeronavegantes, vamos a poder elegir la junta electoral que va a fiscalizar la elección. Quiero mencionar como junta electoral a Gastón Castro, Norberto Marasco, Verónica Rey como titulares. Bien, es debidamente apoyada la moción. Por la afirmativa, por la negativa, abstenciones. Así que para nosotros no es un hecho más, es un hecho histórico y muy importante para la vida de nuestro sindicato. Soy Manuel Elías. Llevamos 3 años de gobierno de Macri, Vidal y Martínez. Los tarifazos no paran y ya son impagables para todos. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes. La carga impositiva sobre los comercios y pymes es terrible.
Si le sumamos las altísimas tasas para el financiamiento comercial y la caída de ventas por la falta de dinero circulante, pasa lo que todos ven y sufren. Despidos, cierres de comercios y empresas, miles de familias destruidas, y el intendente mira hacia otro lado. Los abuelos ya no tienen acceso a los medicamentos ni a los alimentos adecuados. La inflación no para, el dólar está descontrolado, los alimentos triplicaron su valor solo en los últimos meses. Así no tenemos futuro. Pero tengamos esperanza, porque hay otro camino y es posible recorrerlo juntos, aún pensando distintos. Nuestro proyecto estratégico promoverá que Pergamino se desarrolle mediante la cultura de la producción y el trabajo, con acceso digno a la educación y a la salud. Quiero un Pergamino seguro, donde vos y tus hijos puedan caminar tranquilos. Quiero que a vos y a tu familia le vaya mejor. Sé cómo hacerlo realidad. Me preparé muchos años para gobernar. Un fuerte abrazo, Manuel Elías. Siempre es lindo ver partidos y disfrutar lo que es el sufrimiento, la angustia ajena, cuando le toca a los demás. Nos pasa eso, cubrimos, disfrutamos, nos gusta el fútbol, pero sobre todo con responsabilidad. Se juega un triangular en el torneo Federal A. Dudas estuvo cerca de jugarlo, no lo jugó, por eso el hincha hoy lo mira como neutral. Los dos equipos de Salta, equipos grandes, históricos, que uno cuando arranca cada campeonato piensa, esto van a pelear arriba, seguramente. Nada de eso ocurrió, pelearon abajo. De hecho, uno ya se fue al descenso. San Martín de Formosa, un equipo que en diciembre uno pensaba no tiene chance. De la mano de Salvador Ragusa, lo salvó. Se está jugando un triangular en cancha de Racing y estamos yendo y viniendo. Apasionante. Primera fecha lo tuvimos, estuvimos presentes. Segunda fecha también, donde se fue uno de los salteños al descenso. Si usted no lo vio, no le anticipamos el resultado para que lo siga. En este resumen especial, cobertura de la Gloria de Devoto desde la cancha de Racing de Córdoba. Juan, estás detrás de la cámara, no querés aprovechar, no querés salir. Gracias a la gente de San Martín de Formosa, estamos acá en el AGEC, que es de empleado de comercio de Córdoba. En realidad, entre Córdoba y Alta Gracia. Acá concentra San Martín, un ratito nada más, jugamos, Argentina, y jugamos nosotros también. Federal A, triangular, desempate. Para el neutral está bárbaro, está buenísimo. ¿Cómo este lugar? ¿Lo viste, Juan? Amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes.
Bienvenidos a otra transmisión de La Gloria de Voto. Nos trae hasta aquí, hasta Córdoba capital, esta hermosísima provincia cuyana, estadio emblemático del ascenso del fútbol argentino, la casa de Racing de Córdoba. El Miguel Sancho no juega el dueño de casa, sino que será el escenario neutral para tres verdaderas finales. Hoy es el primero de una de ellas. Estarán jugando para dos salvadas y un descenso los dos salteños, Gimnasia y Tiro, y Juventud Antoniana y San Martín de Formosa. Hoy el primer chico, el conjunto de Salvador Ragusa, San Martín de Formosa, frente a Gimnasia y Tiro, los dos obligados a lograr un buen resultado. El que gana aquí pasará al próximo jueves, el que empate o pierda jugará el próximo domingo con el Santo Antoniana. Partido para el neutral, para alquilar balcones, para disfrutar, para ver lo mejor de cada uno. Para los del Albo, para los del franjeado, por supuesto que no está apto para cardíacos. Juan Cusarino, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Qué partido, qué definición que tenemos en el Sancho. Y la Gloria de Voto se vino a Córdoba para vivir este triangular por el descenso, porque, como le dijimos al principio, bueno, estaremos en todas las instancias del torneo Federal A. Hoy juegan un partido que uno no lo esperaba, tal vez, a principio de temporada. Los dos equipos salteños, los dos equipos grandes, peleando abajo. San Martín de Formosa, que zafó en la última fecha de lo que parecía un descenso seguro. Salvador Ragusa le cambió la cara a este equipo formoseño. Y hoy, a dos partidos solamente, porque es un triangular, dos partidos cada uno, se jugarán a suerte, ¿verdad? Uno solo va a mantener la categoría, los otros dos irán al descenso. ¿Quién será? Haga sus apuestas, Diego Javier. Obligado Salvador Ragusa tiene que presentar una modificación. Cravero, 5 amarillas. Del otro lado, el Gato Ramasco, técnico joven, pero que le dio otra impronta distinta a Gimnasia y Tiro. Hará modificaciones, pero de índole táctico. En duda hasta último momento, Cazula se infiltró en la rodilla. Finalmente va a jugar. Basta de palabras, esta es la previa. La Gloria de Voto se vino hasta Córdoba. Arranca una transmisión de una final apasionante por el descenso. Lo juegan tres, dos se van, uno se salva. ¿Quién será? El principal del partido le dice: siéntense, siéntense y no me protesten más, porque si no los tengo que echar. No quiere que se... ¡Hola! ¡Sol Bravo Suárez! ¡La garbollando le dio de media vuelta! El ex Juventud de Charata la puso arriba de Leguiza. Lo pone arriba San Martín. Ragusa quiere ser el salvador de los formoseños, de la mano de Facundo Ezequiel Suárez. Aumenta su caudal de gol y también la esperanza de toda una provincia de quedarse en el Federal A. San Martín de Formosa 1, por el golazo de Suárez. Y la 6 tiro 0. Bueno, y decíamos, es bravísimo Suárez, ¿eh? Es un delantero tremendo de la categoría. Agarra una pelota de queda bollando, la para de pecho y así como viene le da de aire. Convierte un verdadero golazo de otro partido. La única que tuvo Suárez la mandó a guardar. El que tiene 0,52. Sarmiento, ahora te cuento. Atención, que va con la pelota Gianfranco. Viene Alegre, pierna zurda, le pegó al arco. Rebotó en Cazula, le quedó Alegre. Va Benítez, atención, quiere rematar. Va para Salazar, tiene el segundo Salazar. Sí, el arquero. El arquero Leguiza va para Benítez. Amagó, pasó, giró, va a rematar. No puede, tiró. ¡Gol! Formosa, Benítez para Córdoba, Benítez, que nos quedamos en la categoría, gana el Santo, extiende la ventaja antes, dice el descanso, después de una gran tapada de Leguiza frente a Salazar. El rebote quedó para Benítez. Juan Cálido es para tocar la pelota, lo hizo pasar de largo el arquero, remató con la valla de guarnecida y en 44, ahora el equipo formoseño extiende la ventaja. Los de Ragusa, que quiere vestirse de salvador, tienen dos. Quinta 6, tiro 0. Bonificadas personas alrededor del estadio, en donde es un partido para que realmente pueda disfrutarse con todas las hinchadas, ¿no? Va con la pelota, atención, Mateo giró, tiene el descuento, le pegó bien el centro, tiene sí Pereira, la línea, gol. ¡Gol, Rogio! ¡Gol! ¡De Gimnasia! A los 4 minutos de este complemento, lo pone al rayo vivo el gol de Enzo, del número 9. Dice que ahora San Martín de Formosa gana, pero 2-1. Bueno,
Excelente la definición de Roggio. Lo madrugó Gimnasia y Tiro, que necesitaba rápido llegar al descuento. Qué partidazo, Diego Javier. Se armó aquí en el estadio de Racing de Córdoba, en donde se está jugando este desempate por el descenso. Si usted recién se prende, le puedo asegurar que no se vaya, porque va a pasar absolutamente de todo. Cuando parecía que en el primer tiempo estaba cerca del tercero San Martín de Formosa, ahora en el arranque del segundo, Gimnasia y Tiro descuenta y se pone a tiro de poder salvar la categoría. Todo. En algún momento te pone de novio. Completo. No, tanto no. 34 tenemos, tiro libre, al arco le daba arriba sin problema, Leguiza se quedó con la pelota y sale jugando rápido en la contra, pero vuelve arriba y ganó Mateo, y pasó y va, y no llegó Núñez, y va, atención Herrera, se mete Mateo, viene el centro, no pudo, hay un rebote, le quedó otra vez para Herrera, descargó para Mota, la acomodó, la pisó para Herrera, centro y está, busca pie, paró. ¡Gol! De Gimnasia, que lo empata de manera heroica. El centro de Luciano Herrera. La tocaron y fue en contra. A los 34, Gimnasia tiene vida. Gimnasia 2, San Martín 2. Bueno, insólito el gol de Gimnasia, porque es un centro confuso. Cruza la pierna precisamente el recién ingresado, el número 15, Núñez, que trató de despejar, terminó venciendo la valla de Gorosito, que ya había dado el paso hacia adelante, no pudo volver sobre sus propios pasos. Le empatan un partido increíble a San Martín de Formosa. Cuando no pasaba nada, Gimnasia y Tiro se pone 2-2 y le pone picante a la definición por el descenso. Mando un saludo grande a la gente de La Gloria, de Voto, que está muy bien. Un abrazo grande. Gracias, lleva. Siempre en el bolsillo una buena mentira. Tener suerte en los fracasos y con los... Así es, el que aparece es Juventud Antoniana, el conjunto que dirige Adrián Adrover. Allí está recibido por los dirigentes que han venido, algunos sí, familiares, los jugadores, familia, ¿sí? Sí. Un poco de familia de algunos dirigentes que han venido. Han acompañado amigos, familiares, dirigentes que se han llegado. Está el conjunto millonario, está Gimnasia y Tiro de Salta, el equipo de Daniel Ramasco. Están todos los protagonistas de este gran clásico salteño. Buscante a Mantrangelo, pitazo inicial. Ya se juega Gimnasia y Tiro. Pasa bien y Argarañaz espera por el medio y espera por el otro costado. Allí a ver, Chavarría le pegó al arco. Cuando por el segundo... Hacia atrás. Quiere definir, bueno, termina quedando en las manos del arquero millonario. El centro de Mateo no puede conectar allí de cabeza. Con eso. A ver, pasó Pereira habilitado. Mulieri en el primer palo tapando. Después Chavarría con el balón. Otra vez Mendoza se desprende en la derecha. Pérez la pide, Pérez juegan para Gómez. Gómez que viene entregando para Montero. Vuelta la pelota para Gómez. Y la saca el centro. Le queda Argañará, se acomoda, le pega. Rebote en Herrera, le vuelve a quedar Argañará. Pecho, el árbitro dice. No, que fue en el pecho. Es lindo el tiro libre. Va a venir Mendoza, le pega a Mendoza. Hay un desvío en la barrera. La pelota se fue. ¿Quién es el encargado de crear el juego? Viene pelota para Argañará, bien habilitado por arriba Argañará. Zurdo, el ex Talleres. Viene el centro por arriba, a ver qué pasa. No pudo Cazula, le va a quedar la pelota ahora para que venga a sacar. Y Turrieta el centro, la matan con el pecho Montero. Turrieta, la abren todo para Ereñú, levanta la cabeza, saca el centro. Bueno, el centro fue una forma de bajarla de pecho con Pereira por la izquierda, la pide Mateo, se acomoda, lo vio a Rogio, la pinchó para Rogio, va Rogio, el arquero, el balón, viene el centro, pelota arriba para que vaya a buscarle Ereñú Herrera, Molieri sacando la... Va apareciendo Herrera, la pone para que vaya Rogio, le queda Mateo para Rogio, Rogio la devuelve para Mota, allí va el capitán, va Jiménez... Si Tiro ha perdido la categoría, el equipo de... ha perdido la categoría, el equipo de Daniel Ramasco, Gimnasia y Tiro de Salta. Pero en la próxima temporada deberá arrancar desde el Federal Regional Amateur 2020. We'll be right back.
Bajo nos contó hoy en la iluminación. Esa parte no salió, por eso no despedimos, Juan. Hemos estado en este programa número 23 compartiendo absolutamente todo con ustedes, pero no se va a liberar. ¿Por qué? Porque el 24 ya se está cocinando. Sí, señor. Nos estamos yendo inmediatamente de acá para Córdoba capital, para transmitir la última fecha de triangular, en donde San Martín y Formosa y Juan Antonio definen el último descenso al torneo regional amateur, así que nos vamos derecho, como dijo un amigo mío. Gracias por estar del otro lado. Le hicimos compañía. Usted nos sigue a través de la pantalla de Somos Pergamino por Cablevisión y también por nuestro canal de YouTube. Cada día más suscriptores. Aquel que no está suscrito, ¿qué espera, Juan? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que buscarnos en nuestro canal de YouTube como La Gloria o Devoto. Aprieta suscripción, campanita, le llegan todos los programas. Que me lo dio alguno en la pantalla de Cablevisión. Y por supuesto, también todos los partidos que están en el... Agradecidos a las autoridades de aquí de la radio, de Radio 1, por permitirnos estar grabando este programa. Esta noche, mis amigos, hasta acaba. Muchas gracias de verdad por los coros compartidos, los aplausos recibidos. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias.